Nosotros sostenemos que el, el logro, el, el acuerdo de paz requiere un conjunto de medidas a su alrededor que es necesario diseñar cuidadosamente. Las llamamos en el siguiente informe el proceso de estabilización. Estabilización significa proporcionar seguridad a los excombatientes que se acojan al proceso de, de, de desarme o como lo llaman las FARC, dejación de armas y desmovilización. Significa extender esa seguridad a las poblaciones que han vivido de manera más aguda el conflicto armado, significa hacer que el Estado y sus servicios, sus instituciones, lleguen con eficiencia a las zonas rurales, a las zonas que han estado afectadas eh, por la guerra, y significa también establecer una serie de condiciones. Para que la paz realmente regrese a los territorios y esto no sea solo un acuerdo entre las élites de dos grupos, del Estado y de las FARC, sino que atienda los diferentes intereses tanto del Estado como de la sociedad. La viabilidad del acuerdo de paz depende solo en una medida de la solidez del acuerdo, en mucha mayor medida dependerá del apoyo político y ciudadano, especialmente de los más pobres especialmente de los más afectados por el conflicto. Porque la sociedad colombiana en su conjunto no tiene todos los acuerdos que se requerirían sobre cómo debe ser esta paz, cómo debe ser construida. Y esto se debe fundamentalmente a que el conflicto armado en Colombia se volvió muy marginal a las grandes ciudades, a las clases medias, como consecuencia de la ofensiva militar del expresidente Uribe y el hecho de que las guerrillas se trasladaran a la periferia del país, a las zonas rurales. Eso hace que el conflicto armado no se sienta como la principal necesidad de los colombianos. Los colombianos quieren mejor empleo, quieren mejores servicios públicos, quieren una mejor educación para sus hijos y también la solución del conflicto armado. Entonces el desafío es devolver el conflicto armado al centro de las preocupaciones para que su resolución tenga un apoyo político fundamental. Y obviamente en medio de ese proceso, la confrontación que tiene mucho de personal, que tiene mucho de rencor y de rivalidad entre el expresidente Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, tiene que llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo básico, preservando lo que se llama oposición política. Uribe representa ahora la oposición al gobierno de Santos pero por lo menos construyendo un consenso básico sobre que la paz en Colombia no se va a poder lograr con la derrota de las guerrillas, sino con una negociación seria y responsable.